saludo para ustedes, amigos. Bienvenidos. Nos encontramos en esta oportunidad con la licenciada Mayuri Yumitasi. Ella es líder del grupo de mejora Valores en Acción de CACPECO. Nos va a hablar en los minutos siguientes de lo que será el circuito 3K por los valores en familia. Es que no se despeguen para tener detalles de este interesante tema. Constructora inmobiliaria El Cisne S.A. presenta su nuevo proyecto 2019, lotización La Primavera, 60 hermosos lotes de terreno de 500 metros cuadrados en el bello cantón Salcedo, barrio Pungagüito. Vía Los Pinos, zona segura de alta plusvalía, cuenta con un parque de la familia, canchas sintéticas, juegos infantiles, parqueaderos para vehículos. Separa su lote con tan solo $1,000. Financiamiento directo. Para mayor información y ventas, ubícanos en nuestras oficinas tras el terminal terrestre de Salcedo. Invierte en tu terreno y construye la casa de tus sueños. Constructora El Cisne, líderes en el mercado inmobiliario. Peter Calo, gerente. El ingeniero Luis Uxa, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón. El alcalde Uxa señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión, también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicace, al servicio de la Tacunga desde marzo de 1984, 34 años consecutivos, y hoy somos referentes a nivel nacional, una empresa de la Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman, ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono, 032-811-011. Elige estar conectado con el país y el mundo con la más avanzada tecnología sin límites. Acuotanet, internet por fibra óptica para navegar con la mejor calidad de conexión. Contrata ya tu plan de internet de alta velocidad sin límite de descargas o megas. No necesitas línea telefónica. Internet Wi-Fi en todos tus equipos portátiles. Instalación inmediata. Técnicos certificados para tus proyectos de internet. Acuotanet, máxima cobertura en los cantones de Cotopaxi. Acuotanet, con el respaldo de AJ Computación, 25 años junto a ti. Disfruta ya del servicio con la calidad que tú te mereces. AJNet, La Tacunga, calle Guayaquil 527, Iquito. AJNet, internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. Muy bien, estamos ya dándoles la cordial bienvenida y saludando con nuestra invitada de esta mañana, la licenciada Mayuri Yumitasi. Y bueno, CACPECO tiene para este fin de semana una actividad interesante. Quisiéramos que nos detalle cómo para también motivar a la comunidad. Bueno, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia de Al Día Online. Bueno, nosotros sí, realmente emocionados por este evento, esta actividad que lo estamos, que está que muy lo estamos alegre. Promocionando. Porque, bueno, es un evento que va enfocado a los valores del respeto y la solidaridad y, claro, es una idea innovadora que lo estamos plasmando ya y lo realizaremos este domingo 15 de septiembre a las 9 de la mañana. Estamos realizando las inscripciones en CACPECO Matriz y, pues, esta idea nace de un grupo de mejora de 4 colaboradores que somos parte de CACPECO y que realmente la preocupación por la educación de valores en la familia, en los colegios, en toda la comunidad, hizo que nosotros plasmemos ideas para que podamos ser partícipes de los valores. Ahora, claro, para uno escuchando Circuito 3K, ya uno se va a poder imaginar, y quien sabe, muchos chicos, jóvenes o adultos también estarán hablando de manera directa con una carrera atlética como tal. Pero este es un espacio demasiado especial y diferente. Entonces, de eso quisiéramos que nos detalle, para que se ubique la ciudadanía de que, como reiteramos, este no es una competencia común y corriente. Sí, bueno, la idea se la amplió, como usted lo dice y lo menciona. Realmente no,
pusimos como carrera, porque no es una carrera atlética, física, que necesite de experiencia o de personas con experiencia o que ya sepan del tema, y más bien se le amplió a que sea un circuito, porque da la comodidad o la facilidad para que todos se inscriban, sí, dependiendo de todas sus capacidades físicas o... Entonces ellos se pueden inscribirse niños, pueden inscribirse adultos, adultos mayores, con sus mascotas, es decir, la familia en sí. Entonces aquí lo importante no es que ganemos, lleguen al primer lugar, en el segundo lugar o en tercer lugar, es más, no hay premios, tampoco está enfocado así el circuito, más bien usted llega en familia, llega junto a su familia, y ya con el hecho de llegar, usted es parte de un sorteo en donde nosotros... sortearemos los premios de nuestros auspiciantes. Entonces esa es la modalidad con la que nosotros estamos trabajando. Además de eso, existirán 4 estaciones, una de hidratación y respeto al medio ambiente, que lo se encargará San Felipe, que es uno de nuestros auspiciantes. También estará con el respeto de la alegría el municipio, la gobernación con la estación del amor, y nosotros como CACPECO y anfitriones estaremos con la estación de la gratitud. Estas estaciones son temáticas, visualmente se dará algún tema como de detalle en la calle, se arreglará. No puedo dar más detalles, pues las instituciones están encargadas de la logística, pero nosotros como CACPECOS, esa es la temática que nosotros dimos para que ellos puedan ser partícipes. Entonces, es una idea totalmente diferente. Innovadora. Como lo digo, creo y estoy segura, tal vez no me equivoque, es una de las el primer circuito que nace de CACPECO con esta idea de que sea inclusiva la familia y que también venga con temáticas especiales. ¿Por qué 3 kilómetros y no se dijo de pronto unos 5, 8, 10 kilómetros? ¿Por qué 3? ¿Por qué 3? Porque, bueno, nosotros hemos decidido que 3 kilómetros es una distancia que un niño, un adulto mayor lo puede realizar, entonces con la facilidad. Entonces, esa también fue la accesibilidad que nosotros pusimos, porque de alguna manera si lo hacemos de 5, de 6, de 7, ya merece más esfuerzo, digámoslo así, o merece más experiencia. Y es como que está dedicado ahí sí para atletas de atletas. Sí, y ahí sí, pero más bien 3 kilómetros, nosotros creemos que es el lugar propicio para que nosotros hagamos nuestra media hora de caminata diaria, que lo debemos hacer, y qué mejor que sea en familia. Muy bien, hagamos una pausa rapidito porque queremos nosotros también conocer un poquito en detalles. ¿Cómo nos inscribimos? ¿Qué debemos llevar? ¿Cuál va a ser el recorrido, por ejemplo, no? Todos estos temas luego de esta pausa. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes del Cantón Saquisilí anuncian que están abiertas las matrículas para la obtención de licencia profesional tipo C. Requisitos: edad 18 años cumplidos, copias notariadas del título de bachiller o primer año de bachillerato aprobado, certificado médico otorgado por la institución, certificado psicológico otorgado por la institución, carné de tipo de sangre otorgado por la Cruz Roja o Centro de Salud, certificado de antecedentes penales, 3 copias a color de cédula, papeleta de votación y tipo de sangre, 6 fotografías tamaño carné a color actualizadas, exámenes psicosensométricos otorgados por la institución. El curso tiene una duración de 6 meses con horarios a escoger. Somos el gobierno de todos, protegemos las libertades alcanzadas y trabajamos con ilusión por el bienestar y progreso de Salcedo. Por eso, estamos fomentando la economía y la productividad. Se ha exportado por primera vez tomate de árbol hacia Estados Unidos. Estamos invirtiendo más de 2,5 millones de dólares en alumbrado público. Seguimos comprometidos con la educación y la seguridad de nuestro querido cantón de Salcedo. En la comunidad de Cumbijín contamos con un tanque de enfriamiento que almacena 2,000 litros de leche para nuestros pequeños productores.
Además, hemos construido dos centros de mecanización en Cumbijín y en Mulalillo, con una inversión de $125,000 cada uno. Mi querido Cantón San Miguel de Salcedo, festejemos este centenario de cantonización juntos, con trabajo, con amor, alegría y responsabilidad con nuestra ciudad. ¡Que viva Salcedo! El ingeniero Luis Uxa, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón. El alcalde Uxa señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión, también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. Ahora sí, inscripciones. ¿Dónde podemos realizarlo? De pronto requisitos, costo de inscripciones. Bueno, requisito ninguno, solo tienen las ganas de participar. O sea, es decir, socios o no socios. Por esto socios que aclarar, y no socios, este evento es para toda la comunidad latacungueña, para nuestras agencias cercanas, Pujilí, Salcedo, Saquicilí, y también para el resto del país, porque hemos tenido casos y ya se inscribieron personas que vienen de Quito, de Ambato, de Riobamba. Entonces, esto es totalmente abierto y pues nada, los costos están súper alineados también a la facilidad de que se puedan inscribir. Estamos hablando de integrantes de 2 personas de $5, de 3 personas a 10, de 4 a 15 y de 5 a 20. Uh-huh. Y las inscripciones se están haciendo principalmente aquí en Matriz, en agencia del Parque Vicente León. Pero si existe el caso, lo pueden también realizar en nuestras diferentes agencias, en El Salto, en Salcedo, Saquicilí, uh-huh, en Pujilí. Eso también brindaría facilidad. Sí, también brinda facilidad, y si es que alguna persona lo desea, también en el servicio al cliente lo pueden realizar. Y por cierto, les recordamos, estimados amigos, que Calpeco, la cooperativa orgullosamente cotopaxense, ya cuenta con su APP. Usted allí, desde la comodidad de su hogar, puede hacer transferencias, consultar sus saldos, hacer pagos. Recuerde, Calpeco, la cooperativa orgullosamente cotopaxense, ya cuenta con su APP. Y bueno, entonces quedamos claros, no hay ningún problema, personas sean socias o no, tienen apertura para poder hacer inscripciones en la matriz o en agencias, no hay ningún inconveniente. Día domingo, 9:00 a.m. arrancamos, ¿verdad? ¿De dónde, por favor, si nos recuerda algún recorrido? Bueno, el recorrido va a iniciar aquí en Calpeco Matriz, ¿ya?, en el Parque Vicente León. E iremos al norte por las Sánchez de Orellana, uh-huh, llegaremos hasta la intersección con la Calixtopino, yeah, bajaremos hasta la 2 de mayo, uh-huh, y seguiremos hacia el sur hasta el Hospital General de la Tacunga, uh-huh, subiremos por la Marqués de Maenza, pasaremos pues por el EPCO hasta la Universidad ESPE la Tacunga, y nos dirigiremos de nuevo acá al prácticamente parque, la parte céntrica, uh-huh, histórica de aquí, de la Tacunga, se desarrollará este evento.
¿En qué lugares van a estar las estaciones que usted nos decía de pronto? Las estaciones lo tenemos planificado que sea unos cada 400 metros. Lo estamos analizando dependiendo de cuál sea la temática que quiera poner la institución. Entonces ellos se podrán, les demos la facilidad para que ellos puedan escoger también el espacio y el sitio dependiendo de cuál es la logística. Entendemos de que ha existido una predisposición por parte de las entidades o instituciones que van a hacer de cada estación. Sí. Porque es como un trabajo que les están dando, claro, a ellos, ¿no? Claro, iniciativa, es un... que ellos también pongan a disposición de los participantes. Claro, inicialmente nosotros dijimos, bueno, Cacpeco va a realizar una actividad, pero luego nosotros creemos que si es que se une más gente, más instituciones... Más inclusivo. Claro, el impacto será más grande. Entonces, a nosotros eso nos llena realmente, enfocar los valores institucionales que tenemos nosotros y que ya lo practicamos dentro de casa, como la familia Cacpeco que somos, ahora queremos dar el mismo ejemplo para la comunidad. Entonces, de igual forma, por eso fuimos más accesibles a que otras instituciones también se unan a nuestro trabajo y también puedan ser partícipes de esto. Entonces, al igual que el municipio, la gobernación, algunos patrocinadores, auspiciantes que están con nosotros, puedan con su marca también ser parte de eso y que ellos también de alguna manera digan que los valores en su empresa, en su institución, también lo están marcando ahí. Y por cierto, con el pago de esta inscripción, ¿a qué acceden los participantes? Bueno, con el pago de la inscripción acceden a la camiseta que la estamos promocionando. Que la está luciendo. Sí. Y también, bueno, al número de inscripción, al número con el que van a participar. También en el día del evento van a recibir un lunch. Ya. Y también una hidratación. Correcto. Entonces, realmente hemos pensado para todos, el tema es muy inclusivo, de valores y para toda la comunidad, entonces los esperamos. Muy bien, le agradecemos su presencia por la información que nos ha podido brindar y le deseamos todo el éxito para este próximo domingo. Y igual, reiterarles, está la invitación abierta, tiene todavía el tiempo más que suficiente, el día de la competencia también se aceptará inscripciones. Sí, esperamos que no sean muchas porque queremos realizar la logística adecuada. Exacto. Entonces, por eso lo estamos realizando hasta el día de mañana, 11 de septiembre. Las inscripciones es por un tema más de logística porque queremos, las camisetas requieren de tallas específicas y realmente armar kits también merece de tiempo. Entonces, para que no se haga una mala organización en el día de la carrera, esperamos que realmente sean muy mínimas las inscripciones. Muy bien. Pero no perdemos, no descartamos tampoco. Gracias a la licenciada Mayuri Yumitasi. Gracias a su presencia aquí. Les deseamos el éxito del caso y aspiramos tener noticias halagadoras del próximo domingo. Gracias. Igualmente, gracias a todos los medios de comunicación, en especial a ustedes que también han sido partícipes de la promoción de este evento y de diferentes actividades que lo estamos viniendo. Lo estamos realizando como grupo de mejora Valores en Acción y como Cacpeco, y esperamos ustedes también que participen junto a su familia y como al día online también ustedes puedan ser partícipes de esto. Muy bien, gracias. Ha estado con nosotros la licenciada Mayuri Yumitasi, líder del grupo de mejora Valores en Acción de Cacpeco. Ustedes, gracias por haber estado con nosotros. El ingeniero Luis Uxa, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón. El alcalde Uxa señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión, también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicace, al servicio de La Tacunga desde marzo de 1984, 34 años consecutivos, y hoy somos referentes a nivel nacional, una empresa de La Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman, ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección,
Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono 032-811-011. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes del Cantón Xiquilí anuncian que están abiertas las matrículas para la obtención de licencia profesional tipo C. Requisitos: edad 18 años cumplidos, copias notariadas del título de bachiller o primer año de bachillerato aprobado, certificado médico otorgado por la institución, certificado psicológico otorgado por la institución, carné de tipo de sangre otorgado por la Cruz Roja o Centro de Salud, certificado de antecedentes penales, 3 copias a color de cédula, papeleta de votación y tipo de sangre, 6 fotografías tamaño carné a color actualizadas, exámenes psicosensométricos otorgados por la institución. El curso tiene una duración de 6 meses con horarios a escoger.